A ver. En otra época debías cortarte un dedo para mostrar tu compromiso. Felicidades. Ya eres una asesina. Acá tienes tu primera misión. Nadie debe saber esto. Se llama León. Vive cerca de acá. Todas las noches regresa a la misma hora de hacer ejercicios. Es tu mejor oportunidad. ¿Quieres que mate a uno de los nuestros? Es un traidor. Lleva meses vendiendo información al enemigo. ¿Pero por qué yo? Hay docenas de asesinos con él. Él los conoce a todos. Se daría cuenta al toque de lo que pasa. Aparte, quiero que esto quede en secreto. Si los demás se enteraran, sospecharían de todo el mundo y se volvería una cacería de brujas. Mira, sé cómo te sientes. Pero cada día él pone a más de nosotros en peligro. Si no lo detenemos ahora, muchos morirán. Obviamente es bastante para tu primera misión. Pero has sido mi mejor aprendiz. Sé que puedes hacerlo. Nada es cierto. Todo está permitido. Sé que el Padre de la Sabiduría guía tu camino. Tus servicios nos ayudarán a aplastar a los asesinos de forma permanente y llevarán al mundo a una nueva era de ilustración. Los templarios sabemos premiar muy bien el éxito. Gracias a ti, el fragmento de Eden está cada vez más cerca y con él la victoria. Creo que es hora de encontrarnos. Dejaremos el estado final. ¿Quién te envió? Thank you.
meses vendiéndole secretos al enemigo. Yago me lo contó todo. Tenías que morir. Jamás traicionaría a la hermandad. Me mandaron a averiguar quién era el traidor. Supongo que estaba más cerca de lo que pensé. ¡Mientes! ¿Sí? ¿Por qué mandaría una novata? Si enviaba a cualquier otro asesino, la hermandad se habría enterado. Y sabría que él es el traidor. Si yo fuera tú, huiría antes de que traicione a ti también. Descansa en paz. ¿Hiciste tu tarea, chiquita? ¿Sabes? Acabo de notar algo muy curioso. ¿León? Si tú no enviabas a la chica para evitar que te descubran, yo jamás habría sospechado de ti. ¿Dónde está Paloma? Siempre apuntan al pecho. Ya, basta. ¡Carajo! Ten algo de dignidad. Lo siento. Pero tenía que hacerlo. Asco. ¿Cuál era el plan? Ella me mataba y tú decías que el traidor era yo. ¿Qué clase de basura sacrificaría una niña para salvar su propio pellejo? Si estuvieras tan seguro, ya me habrías... Te estarías anunciando. No me estaba anunciando. Te estaba distrayendo. Simplemente no quería que oigas mis pasos.